el triunfo kirchnerista en Catamarca. Una elección muy importante, el primer turno electoral. El próximo turno va a ser la elección del próximo domingo en la provincia de Chubut. Y la oposición pensó, de alguna manera, dos provincias que eran muy afines a los intereses de la oposición, ganar en Catamarca, donde si se perdía por 5 puntos era un triunfo para el oficialismo, y ganar la próxima semana, el próximo domingo, en Chubut, y armar una especie de escalada de derrotas del oficialismo. Bueno, la primera fecha, podemos decir, de ese plan salió mal, porque un triunfo muy importante de Corpacci, pero muchos medios, entre los cuales estaba Clarín, ocultaron la información y trataron de hablar del tema lo menos posible. Como bien señala Toñetti, el tándem Corpo-Oppo decidió arrancar tempranito en provincias a priori favorables el año electoral. El mal comienzo generó un flagrante caso de distinta vara clarinista. Cobertura elecciones legislativas 2009. Comienzo Telenoche 2009. Néstor, Cristina, Catamarca. ¿Por qué tanto pepes, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona. Bienvenidos. Esto es Telenoche. Buenas noches, Santo. Buenas noches para todos. Una elección, o más bien una derrota, que dejó mucha tela para cortar, más allá del humor de esta apertura de Telenoche. Vamos a estar con el análisis de todo lo que pasó en Catamarca. Cobertura elecciones ejecutivas 2011. Comienzo Telenoche 2011. Amenaza nuclear y el fantasma. Todos están en problemas. Todos pueden convertir este desastre en una catástrofe. Monobloc tomado. La Policía Federal va y viene. El juez insiste en que hay que desalojar. La toma cumple una semana. Para cuidarse mejor. Cada vez más los restaurantes porteños ofrecen un servicio fundamental para los conductores. ¿Cómo saber si bebimos de más en la comida? Llegan. Antes, hablan. Telenoche, buenas noches, Santo. Buenas noches para todos. Y además todos estos temas hoy están en Telenoche. Catamarca, triunfo K. Lucía Corpacci es la nueva gobernadora de Catamarca. Buenas noches para todos. Una elección, o más bien una derrota, que dejó mucha tela para cortar. Vamos a estar con el análisis de todo lo que pasó en Catamarca. Para cuidarse mejor. ¿Cómo saber si bebimos de más en la comida? Y además todos estos temas hoy están en Telenoche. Catamarca, triunfo K. Cobertura elecciones legislativas 2009. Clarín, marzo de 2009. Título principal. Catamarca, fuerte derrota kirchnerista. Hoy, ya saben todos, el primer test electoral. Las elecciones en la provincia de Catamarca no son elecciones, una elección común y cualquiera. Son elecciones importantes, muy importantes. Estamos pendientes de los resultados, estamos siguiendo, decíamos, voto a voto. Por eso en Argentina para el Mar decidimos que no podíamos faltar en este primer día de estas elecciones tan, pero tan importantes. Cobertura elecciones ejecutivas 2011. Clarín, marzo de 2011. Título principal. Dramática lucha en Japón para evitar un desastre nuclear. Catamarca eligió, decíamos recién, y la importancia de lo que hagan los que pierdan cada vez cobra más valor si queremos una Argentina armada. No importa tanto quién gane, sino qué hace el que gane y qué hace el que pierda. Son elecciones importantes, muy importantes. Estamos pendientes de los resultados de estas elecciones tan, pero tan importantes. No importa tanto quién gane, sino qué hace el que gane y qué hace el que pierda. Ya conocemos, ¿no?, lo que es
el monopolio que es Mañeto, que nos quiere vender como que es mucho más importante una elección legislativa, como fue la del 2009, a una elección ejecutiva como es esta, digo. Acá no hay diferencias de visión, no es que una me gusta más y otra me gusta menos. En un caso hablamos de una elección legislativa, en una ejecutiva, y según los intereses de cada uno, lo hago más grande, lo pongo más chico, lo hago tapa o lo escondo o lo tapo. Digo, estas cuestiones que nos tienen bastante cansados a los argentinos. No importa tanto quién gane, sino qué hace el que gane y qué hace el que pierda. En tiempos en que Barcelona es sinónimo de arte, mientras la filial catalana de 678 Facebook derrocha alegría a pesar del helado diluvio, aquella apertura de Telenoche 2009 era una bofetada a Woody Allen. ¿Por qué tanto pepes, tanto buscarse, si